Valores, con Oscar Zambrano Urdaneta. Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo con ustedes para una conversación sobre nuestro gran humanista, André Bello. Desde luego hemos tenido que elegir una parte de la vida de André Bello, porque en un solo programa no podríamos abarcar esta existencia tan extensa en años y tan intensa en obra y en pensamiento. De manera que recordemos solamente que Bello nació en la ciudad de Caracas en 1781. Estuvo en esta ciudad, que fue la que él amó más durante toda su vida, hasta 1810, cuando se embarcó con rumbo a Inglaterra. Y en Inglaterra permaneció hasta 1829. En ese año fue contratado por el gobierno de Chile para que se trasladara a Santiago y hacerle entrega de una serie de importantísimas responsabilidades en la vida pública de aquella nación sureña. Por supuesto, como todos ustedes con seguridad lo saben, cada una de estas ciudades en ese tiempo y también en nuestro tiempo eran por completo distintas. Caracas era apenas una pequeña ciudad de muy pocos habitantes. Londres, por el contrario, era la metrópoli más importante de Europa. Y Santiago de Chile era también una ciudad no muy grande cuando Bello llegó, y estaba muy conmocionada por una serie de trastornos intestinos que habían hecho decir a Bolívar que Chile era algo así como la mayor fuente de preocupaciones políticas que podía haber en la época. Pues bien, nos vamos a ocupar solamente del Bello caraqueño, es decir, del Bello que nace en 1781 y permanece en Caracas hasta 1810. Y comencemos un poco por recordar cómo era la familia de Bello, quiénes la integraban, cuál era la posición social y desde luego económica de esta familia. Así nos iremos formando desde un principio la idea de lo que fue la grandeza de este personaje, que saliendo de una pequeña ciudad de la América del Sur, no perteneciendo como no pertenecía a las clases mantuanas, sin embargo, llegó a ser uno de los tres grandes colosos que nacieron en Caracas y que fueron, como lo vamos a recordar con muchísimo orgullo, el precursor don Francisco de Miranda, el primer humanista Andrés Bello y el libertador Simón Bolívar, enumerados así en orden estrictamente cronológico. Pues bien, la familia era una familia pobre. Quizás se le podía aplicar el calificativo que años mucho más tarde usó un especie de sociólogo o pensador venezolano de la época del positivismo, que es Vallenilla Lanz. Este hombre llamó a esa clase social a la que Bello pertenecía, los llamó blancos de orilla. En efecto, eran gentes blancas. Los antecesores de Bello, los antepasados de Bello, eran todos de las Islas Canarias. Bello tenía los ojos azules, por ejemplo, lo cual no era frecuente, ni es frecuente en nuestra tipología venezolana. Y bien, hay que añadir que no tenían tierras, no tenían poder económico, por lo tanto eran blancos, pero de orilla. ¿Quiénes formaban esta familia? Bueno, en primer lugar, el abuelo. El abuelo se llamó Juan Pedro López, y este caballero fue el más importante pintor venezolano del siglo XVIII. Era, además de pintor, era dorador. Dorador significaba que le imprimía con su pericia de fino artesano los colores dorados, principalmente yo creo que a la marquetería. Era un hombre que no ganaba de acuerdo con el prestigio que tenía. Y por lo tanto, quizás en dos oportunidades se vio forzado a hipotecar la casa donde vivía con su familia. Su esposa era una buena señora,
nada de particular, simplemente sabemos de ella que se llamaba Juana Antonia de la Cruz Delgado. Yo no sé más nada de la esposa de Juan Pedro López, porque creo que no hay más nada que saber. Bueno, el padre de Bello fue un licenciado en Derecho y un músico. Se llamó Bartolomé Bello. Ejercía su profesión de músico en la Santa Tribuna de la Iglesia Catedral. Pero él renunció por una diferencia de opinión que tuvo con el apuntador del coro. Y en algún tiempo después, en el año 1799, fue nombrado fiscal de la Real Hacienda y de la Renta del Tabaco en la ciudad de Cumaná. Allí vivió el padre de Bello entre esa fecha, 1787, quizás haya que rectificar lo que dije antes, 1787, y 1804, cuando falleció. Y la madre de Bello era doña Ana Antonia López, una señora de hogar que fue madre de 9 hijos. El Bello era el mayor de esos 9 hijos. Y esta familia tenía una posición económica bastante, bueno, modesta. Debo decirles a ustedes que cuando falleció en Cumaná el padre de Bello, el licenciado Bartolomé Bello, su viuda, doña Ana Antonia López, que vivía en Caracas con el resto de la familia, tuvo que pedir por vía de limosna una pensión a las autoridades españolas. Esto les da una idea del estado de pobreza en que vivía esta familia. Valores con Oscar Zambrano Urdaneta.